amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartirles una cosa que les había prometido y es unas esferas o topiarios que habíamos visto en la tienda Sea Gallery. Así es de que les traigo esa idea y otras cositas más. Vean el video hasta el final, regálame un like y no se te olvide hacerme un comentario. Así que vamos a comenzar. Primera idea. En un recorrido por la tienda Sea Gallery, yo les mostré estas esferitas, a ustedes les encantaron. Entonces vamos a recrearlas usando este foamy o goma eva. Este es un paquete de la tienda del Dollar Tree y trae 5 hojas. Recorté este triangulito que va a ser como el molde. Entonces este triángulo tiene 2 pulgadas por 2 pulgadas y media. Aquí les quiero enseñar cómo pueden hacer estos moldecitos sin desperdiciar tanto foamy y hacerlo de una manera bien rápida. Así que van a medir la hoja de a 2 pulgadas toda hasta el otro lado, la van a recortar y después de esto entonces van a poner el moldecito encima y van a empezar a recortar. Entonces cuando tengan recortado el primero va a quedar así como un espacio que lo van a meter otra vez el moldecito y empiezan a recortar. Esto corta muy fácil con cualquier tijera, lo pueden hacer porque está el foamy es muy suavecito. Yo recorté las 5 hojas. Una vez que tengan ya todo recortado, entonces vamos a tomar unos palillos, de estos palillos de los dientes, y van a empezarlos a pegar con la silicona caliente en un ladito del triangulito. Y después lo van a voltear enrollándolo todo hasta el otro lado que quede bien pegado uno a uno. De todas maneras, yo lo que hice primero fue pegar todos los palitos y después al final fue que empecé a enrollar porque de esta manera me rindió un poco más. Las esferas que vimos en Sea Gallery costaban $15, son de este mismo tamaño que yo voy a hacer, pero las que les enseñé ahorita era un set de 9 por $20, pero eran pequeñitas. Usaré estas bolitas de icopor, pero voy a usar la más pequeña para que no quede así como tan grande. Y entonces lo que vamos a hacer es poner silicón caliente porque queremos que el trabajo quede bien pegadito, que nos dure, que lo podamos guardar, sacar y poderlo decorar sin que se nos vaya a dañar. Entonces ponle suficiente silicón caliente. Yo le ponía bastante y después le pegaba varios. Y mira cómo quedan de bellos. Lo bueno del foamy es que viene en diferentes colores. Segunda idea. Para esta idea voy a usar pétalos por si tú no quieres recortar ni nada, sino directamente hacerlos. Y lo mismo que hicimos anteriormente, le ponen silicón y lo enrollan en el palito. Listo, van a hacer muchos de ellos porque este como es un pétalo más delgado el material, entonces queda un poquitico como más aplastadito. En la tienda del dólar venden estos pétalos también, pero estos sí los compré en Michael. La idea aquí es de poder llenar toda la bolita de icopor con todos estos pétalos y queda súper lindo. Yo hice un video, no me acuerdo si hace como 2 años así, pero lo llenamos de puras florecitas para un verano y quedó súper lindo. Y miran este también, que ha quedado muy precioso. Tercera idea. Esta esferita, amigos, también de Sea Gallery, es muy popular aquí en YouTube, ya varias gente la ha hecho y es muy simple de hacer. Solamente toman la bolita de icopor y la llenan toda alrededor de palillos. Pero recuerda ponerle silicón para que te quede bien pegado. Ya una vez que la tengas lista, entonces solo la pintas del color que tú quieras. Recuerda que el icopor, cuando uno le echa la pintura en aerosol, la pintura como que se come un poquitico la esfera. Pero no te preocupes, de todas maneras te queda bien bonita. O
también usando esta misma idea, lo que puedes hacer es ponerle unas perlas. Yo le voy a poner con silicón caliente en las puntas, pero no a todas, sino a algunas, unas sí, unas no, alrededor, y también le dará un toquecito muy lindo y muy elegante. En realidad que a mí me gustó más esta idea porque se ve muy bonito también. Y si te haces dos o tres, mejor aún. Cuarta idea. Esta esfera también de la tienda Sea Gallery, pero esta tiene una base. De todas maneras, la vamos a hacer un poquitín diferente. Usando la idea anterior, la vamos a pintar de cualquier color que tú quieras, un solo tono. Yo lo voy a pintar de color dorado. Entonces, usando esto mismo, mira cómo quedó de linda. Ya puedes ponerla en una base. Esto es un palito y una madera. Lo pinté de dorado también. Y vean el resultado final. Qué lindo y fino se ve. Quinta idea. Esta es una media esfera en metal. Esta cuesta $56, pero aquí la vamos a hacer un poco diferente con esta bolita. Es una pelota de la tienda del Dollar Tree y solamente la voy a partir en el medio. Esto es como de foamy adentro, muy fácil de cortar, y ya lo voy a llenar simplemente todo de palillitos alrededor. Tú le dejas la distancia que tú quieras y también le pones la cantidad que tú desees. Ya por último lo van a pintar de color dorado y mira cómo queda de linda para que la pongas sobre una mesa, un libro o alguna bandeja. También la pinté por el lado de abajo y le puedes poner, si quieres, poner un espejo o le puedes poner algún platito. Bueno amigos, espero que te hayan gustado todas las ideas porque están fáciles y económicas de hacer. Así que no se te olvide regalarme un like antes de irte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!